Bueno, pues sigamos aquí con el gameplay del Devil May Cry edición definitiva. Estábamos en la casa de los sustos del parque de atracciones y estábamos siendo perseguidos por el demonio gigante ese, el cazador o como se llame. La salida, bien. Sí, bien, bien. Esto, si no recuerdo mal, es un poquito chunguillo. ¡Detente! Malo. Lo que tú digas. Wow. Sí, señor. Uy, cuidado. Nos ponemos aquí. Uy, va. Creo que se activan las tierras y viene. Bueno. No vienen. Simplemente tenemos que tener cuidado de no acercarnos. Pero podemos usarlas contra los bichos. ¡Ay! Que si se acercan, se los cargan. Vale, no era tan difícil como yo recordaba. Yo creo que la parte difícil era esta, donde están las sierras en movimiento. Vamos. Efectivamente. Cuello. Joder. Conseguí pasar. Eso de la peluca del mocho era un guiño al Dante original, como ya podéis saber. Pelo blanco. Atrapando. Muy bien. Pues cazador. Los cazadores son luchadores brutales. Yo también. Sí, te escucho. Atácale en la cara. Vale, sí, en eso estoy. Pero... ¡ay! Me dio. No puedes cogerme, bicho feo. Ay. Ahí está. ¿Dónde vas? ¡Me metí! Coño, no me acordaba de eso. Bicho, no hagas trampa. Ahí va. Ay, coño, que no me acuerdo cómo se hacía eso. Creo que simplemente tengo que esquivarla.
juraría que había algo para podérsela devolver. Que no te vuelvas agresivo. Joder, tío, no sé, me matará, ya verás. No, no me pegues. Déjame en paz, bicho feo. Muérete. Eso es. Oh, ¿a qué hora sí lo sientes? Sí, seguro que lo siente. Uy, que se levanta de nuevo. No te levantes. Vuelve aquí. Eso. Ahí va, que me cogió. Suéltame. Quita. Muérete, bicho. Adiós. Se acabó. Hijo de Sparda. ¿Hijo de quién? Ya te hemos encontrado. Estás muerto como la perra de tu madre. ¿Mi madre? No conozco a mi madre, pero no eres el primero que me llama hijo de... Mi madre... Casi no la recordaba. ¿Estás bien, Dante? ¿Sabes mi nombre? Mi jefe te conoce. Quiere verte. Por favor, antes te ayude a salir de ahí. No te pedí ayuda. Sabemos todo sobre ti, Dante. Pertenezco a la organización La Orden. ¿Te suena? ¿Tiene que ver con ese friki enmascarado de internet? Es mi jefe. Genial. No puedo esperar. Estamos recibiendo informes de un ataque terrorista que ha ocurrido en el muelle Bellevue del distrito oeste de la ciudad. La policía pide a los ciudadanos que permanezcan alerta ante más ataques terroristas que podrían tener lugar en cualquier sitio o momento cuando menos se lo esperen. Tienes tu propio rastro, hijo de Sparda. Es solo cuestión de tiempo. Ven aquí, cachorrito. Has conseguido... Bueno, has ganado un trofeo. Bueno... Como veis... Aún me quedaban por encontrar 3 almas perdidas y 1 llave. Pero aún no podía localizarlas. A ver... Pues de acuerdo, de momento, siguiente misión. Vamos a ver la introducción de la siguiente misión. A ver... ¿Qué ocurre? Bueno, espera, a ver... ¿Modo turbo? No. Tienda... A ver, ¿qué podemos comprar? Las pistolitas. Disparo nivel 2, sí. Nivel 3, puedo comprarlo también. Eso no lo veo. ¿Dónde estoy? Ah, estoy ahí. Sí. Oh. Vale. De acuerdo.
Hacker nivel 2. ¿Esto qué es? Ah, vale. Creo que no lo tengo suficiente. De acuerdo. Pues vamos a por la siguiente misión. Comenzar misión. Bienvenido a la orden. No es lo que esperaba. De eso se trata. Somos un pequeño grupo que luchamos por la libertad. Somos la única y última línea de defensa. ¿Defensa? No tenéis oportunidad. No dejamos nada. Hemos reunido mucha información sobre los demonios y sus colaboradores. Líderes mundiales, banqueros, estrellas. Podemos darles donde duele. Impresionante. Dante, ¿eres tú de verdad? ¿No te acuerdas de mí? No. ¿Qué recuerdas de tu infancia? No mucho. Tuve meningitis con 7 años y perdí la memoria. ¿Por? A mí me dijeron que tuve un accidente de coche que me provocó una amnesia total. ¿Edad? 7. ¿Y qué? La meningitis es una enfermedad humana. Y tú no eres humano, Dante. En todas las guerras se lucha con mentiras y a ti te engañaron. Te han ocultado tu pasado por un motivo. Espera, ¿quién dices que eres? Me llamo Vergil. He creado la orden para poder luchar contra los demonios. ¿Además de las espadas y las balas? Esas armas ganan batallas, pero no la guerra. Usamos la fuerza, sí, pero también inteligencia, política, propaganda. ¿Y de verdad crees que puedes hacer mella? ¿Hacer mella? Con nosotros dos trabajando juntos, creo que podemos derrotarlos. Así que de eso se trata. ¿Quieres que me enfrente a los demonios y te ayude a salvar el mundo? ¿Qué más tenías pensado hacer con tu vida? Parecéis muy buena gente, pero soy un tío solitario. Trabajo solo, ya sabes. Dante, no creo que entiendas lo que está en juego. Si quieres irte y darme la espalda, no puedo impedírtelo. Pero estarás cometiendo un grave error. No solo por ti, sino por la humanidad. ¿La humanidad? Sí. ¿Te crees que me importa? Dame la oportunidad de mostrártelo. ¿El qué? ¿Quién eres en realidad?